Hello. Hello, teacher. How are you? I'm so. Why so so? Is it Hoy raining or something? pusieron la vacuna. Ah, okay. You need to take care Y about that one. me duele un poco el brazo. Bueno, pero ya le va a pasar. A mí me la pusieron también y la verdad es que todo nice. No le dio ninguna complicación, no se le durmió la lengua. No, la verdad es que no. Se le durmió la lengua a usted. Es que yo ahorita siento así como la garganta reseca y la lengua la siento un poco dormidita. Sí, no, Pero la verdad es que no. A mí lo que me dio fue sueño, pero de ahí. No, no, nada, nada, absolutamente. Ninguna de las dos. ah, pero sueño sí, tengo un gran sueño, Sí, pero eso no sí. puedo dormir, ¿sí? Ah, no le creo. Me acosté y no pude nada. Es que Quizás, tiene que no dormir en sé, es inglés. que eso no he intentado. Cabal. Pero gracias a Dios tuve la primera dosis. Sí, hombre, ya va a estar mejor. Hay que estar siempre atentos por cualquier cosa. Sí, pero bien rápido, bien ordenados estamos. Yo la solicité autoservicio, creo que sea. Y bien ordenados. 100 puntos para ellos. Sí, la verdad es que sí, se ha puesto las pilas en ese aspecto ahí el mister, ¿verdad? Porque sí. Sí, yo he visto también ahí en la en, Sí. por la Gran Vía la ponen, ¿verdad? Que solo entra y sale. Y sí, bien rápido, bien, bien, bien nice. Rápido, súper ordenado. Sí. Solo que no me dieron la charlita que dicen que dan una charlita. Yo esperaba que me dieran una charlita, pero no. Sí, pero la verdad es que no es mucho, así como que la vacuna es normal, que si la gente fiebre y cosas por el estilo, ¿verdad? No, no es la gran Ajá, cosa. cabrón. Pero mejor así no me asustaron. Sí, la verdad es que no, no. Yo no he conocido a alguien que le haya dado algo. De hecho, pues estaba leyendo que hubo un estudio en Brasil en el que a una población total le pusieron la vacuna y se redujeron drásticamente los contagios y las muertes casi nulas, ¿verdad? Entonces, vamos bien, se puede decir. Sí, primero Dios, que nos animemos todos. Sí, que se vaya este asunto. Sí, porque yo ya me aburrí andar con la mascarilla, sinceramente. Sí, es Pero complicado. Dios sabe en qué momento. A ver qué tal. Mi mamá estuvo grave hace el viernes pasado, hizo 8 días. Mi mamá estuvo hospitalizada, fíjese. Híjole, no le creo. Sí, se puso grave. 18 días estuvo en el hospital Híjole. y más 7 días así como ambulatorio. Pero gracias a Dios logró salir adelante. Sí, uno se pone Bien nervioso, difícil. ¿verdad? Sí, Sí, porque sometido a estrés terrible. uno no se puede hacer nada, pues ese es el problema, ¿verdad? Que Depender de una sola llamada ajá. al día. Sí. Pero me alegro que ya esté mejor. Gracias a Dios. Gracias, teacher. Okay. Dentro del propio no, Juan Ricardo es el. Sí, Juan José acá. Hello, Juan José, how are you? Hello, hello. Fine. Welcome to the class. Hello, Roxana. Good evening. Good evening, how are you? Fine. Welcome to the class. Ayer la extrañamos. Sí, es que he estado enferma, entonces ayer sí no me sentía nada bien. Ah, ok. I'm sorry. Ojalá que ahora ya esté mejor. Pues no estamos de todo bien, pero aquí estamos de nuevo. Sí, la clase de ayer fue un poco importante porque vimos las WH questions. Cuando tenga el chance, revise. Igual ahora vamos a repasar, ¿verdad? Siempre Okay. repasar. Good. Okay.
Hello, José. Provecho. Gracias, thank you. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Wilmer. Hello, Anna Isabel. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Welcome to the class. Thank you. Hello, Sandra. How are you? Hello. How are you? Good evening. Good evening. Very well. Ready for rock and roll. Ay, no lo entendí. Cuando digo ready es como que listo, ¿verdad? Y pues lo otro ya es la, el chiste, ¿verdad? Ready for rock and roll. Listo para el rock and roll. Okay. Listo, listo. Yeah. Hello, Elvin. Welcome. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Welcome to us. Bueno, vamos a iniciar entonces. Siempre hacemos el repaso de la task de ayer, que fue la, déjeme recordar, la onceava, ¿verdad? Ya vamos a más de la mitad del curso. Recordarles también que hay que mandarlo. La documentación, hablen con la gente de recursos humanos para que puedan mandar todo a INSAFORP y que todo esté ya listo para no esperar tanto. Lo más probable es que esperemos una semana, creo que para nosotros sería menos. Vamos a terminar el lunes 21, entonces el 28 se espera que iniciemos. Es importante quizá eso, ¿verdad? Que todos estén al día con la documentación, que hayan enviado todo lo que se necesita ahí. Y pues a darle con el inglés, ¿verdad? Ya aquí a unos 3 módulos, ya solo inglés. Hello, Nora. Good evening, teacher. Good evening. Bueno, vamos a repasar, vamos a ver acá, esta es la 6 de la 2, no es esta. Let's see what it's gonna be. Is section 3. Where do you work? Cabal, aquí estamos ya con las WH questions, que son las que vimos ayer. Ya vamos a repasar un poco, pues, para ir entrando en materia y ahora sí ya la vamos a utilizar. And we're going to check the homework number 1. So, en esta, ¿verdad? Está fácil. Era read the questions and choose the right WH question word. And the where? Number 1. Bien. Where do I get a newspaper? ¿Dónde, verdad? Y porque vean ahí en la respuesta también está la clave, ¿verdad? At the shop, en la tienda. Good. What is newspaper? Do you remember? Era como el periódico. El periódico. Periódico. Very good. Las noticias, ¿verdad? Ahí. El blog. Number 2. ¿Cómo sería? When, desde la respuesta yo puedo ver que es when, ¿verdad? Porque dice on Sunday. Entonces, when does the game start? Recordemos la estructura, ¿verdad? WH word, el auxiliar. Ahí va primero el sujeto, bueno, así es el sujeto, y luego va el verbo. Y pues un complemento, pero esta no tiene complemento. So it's going to be when. Number 3, how is it going to be? Who? Who? Very good. Aquí pasa algo interesante. Sí tiene el auxiliar, si se dan cuenta. ¿Por qué lo tiene? Porque aquí es con quién. No quién hace, sino con quién. Y en inglés, para hacer esta oración, con quién, primero ponemos who. Ponemos todo lo que vamos a poner y luego va with hasta el final. With es con, ¿verdad? With me, conmigo. With you, with my mother, con mi mamá. Entonces, esa es la única diferencia. Acá, with se usa, pero va al final de la oración y entonces si usamos el auxiliar do or does. Sería como ¿quién vive contigo? Exacto. ¿Quién vive contigo? ¿O con quién vives? Aquí ¿con dice. ¿Con quién vive? Uh-huh. Very good. Number 4. ¿Cómo sería? What? What? Esta pregunta es básica, ¿verdad? Esta la vamos a estar haciendo bastante ahora que, esta semana que estemos practicando. What do you, por ahí le falta un verbo, ¿verdad? What do you do in your free time? Tiene error la pregunta.
¿Qué haces en tu tiempo libre? Exacto. Solo que sí le falta el verbo. Si se dieron cuenta ahí. Ajá. I play the guitar, toco la guitarra. Pero si se dan cuenta, falta el verbo. Este es el auxiliar, este do que está aquí. Tendría que ser what do you do? Y no está ese. Le vamos a dar puntos a la plataforma. Number five. ¿Cómo sería? When. How. ¿Cómo se dice el primero? How. Sí. How. De eso lo acuérdense de los cherokees, ¿verdad? De los inditos, que es como how. Entonces, es how porque es como cómo, de qué manera, qué método utiliza, ¿verdad? Entonces sería how does she go to school? Y luego dice by bus, que eso no lo hemos visto todavía, se llama means of transportation. Y ahí vamos a usar esta preposición, by bus, ¿ok? Entonces va a ser how. A ver, ¿con esta tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que necesite clarificar? Aquí ya vamos entrando ya en materia, ¿verdad? Si ya estamos en el mero inglés, como se dice. Questions, my friends. Ok, si no hay preguntas, vamos a pasar lista. Here we go. Ok, Ana Isabel Asensio Bernal. Present. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Presente. Good. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Recordaba que sí estaba, pero no. Ok. Juan Josué Morales Pérez. Sí, ¿verdad? Aquí está. Ya lo vi. Juan Ricardo Medemo Delgado. Va venido Juan Ricardo. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valde. Present. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Eliticia Quintanilla Solano. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Ahí está, presente. Good. Ok, vamos entonces a reiniciar la clase. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a ir a la clase ya de ahora. Vamos a regresar acá en el tiempo porque estas sí son importantes. Bueno, estas no, pero estas sí. Ok, no, quizá vamos a ver las que escribimos. Creo que ahí se ven bien todas. Good. Ok. Sí, a Juan José no le escuché, pero sí le puse la attendance. Creo que había problemas ahí con la... Let's see. Hello, Ronald. Ya me pasó a mí. Presente, teacher. Ahorita la vamos a poner. Aquí está. Ok. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos ayer las WH questions, ¿verdad? Que son information questions. Las usamos cuando queremos información en general. O sea, las otras que habíamos visto dijimos que eran las yes, no question. Como cuando decimos, do you like pizza?
Ya me dio hambre otra vez. Entonces te dicen, yes, I do. No, I don't. ¿Verdad? Ahora, estas ya son como, what food do you like? Podría ser, ¿verdad? Ya no es yes, no. La estructura, lo vimos de dos maneras. Lo vimos con el verbo to be y lo vimos con todos los otros verbos. Con el verbo to be, la estructura es como la segunda oración, que está ahí, la segunda pregunta. Primero va la WH word, what, where, when, who. Y luego va el verbo to be, is, are, am. Y luego va el sujeto, fácil, ¿verdad? Como who is she, what is your last name, where is the pharmacy, por ejemplo. Las otras, como la primera y la tercera, sería WH word, como when, where, whatever. Luego tenemos el auxiliar, do or does. ¿Verdad? Luego tenemos el sujeto, he, she, Carla, María, Pedro. Luego tenemos el verbo, go. Y luego un complemento que puede que vaya o puede que no vaya, dependiendo de lo que estamos preguntando. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Recordamos que when es cuando y lo usamos para tiempo. So, when does she go to the beach? Tomorrow. Aquí la respuesta puede ser en cualquier tiempo. Ahorita solo estamos en presente porque solo les hemos visto. Pero puede ser de que sea en pasado, puede ser que sea en futuro. Eso es lo bonito de esta gramática que estamos viendo. Que lo mismo... Ya después solo de adaptarlo al presente, al futuro, a la voz pasiva, a lo que veamos. The next one says, what are their names? Aquí lo hicimos corto, Carlos y María, pero también pudimos haber dicho, their names are Carlos y María. La siguiente dice, where do they live? They live in San Salvador. Where es lugar, dónde. La siguiente era who, que esta es como especial. Esta es para personas, cuando queremos preguntar quién, quién es, quién hace, quién salta, quién, whatever, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial esto? A ver, esto me lo va a explicar Sandra, a ver si se acuerda. Sandra. Mande. ¿Se acuerda qué es lo que pasaba ahí con el who? Me acuerdo que dijo... Que allí no llevaba ningún, ni auxiliar, ni íbamos a poner el verbo, porque estábamos hablando, de cualquier persona. Va, y tiene medio punto. ¿Mande? Tiene medio punto, le digo. Y lo otro era de que él ya lleva, por ejemplo, el speech, ya lleva la S, y por okay. Eso ya sabíamos que tenía que ser solo el who. Very good, ahí está cabal. Entonces, no lleva auxiliar, no lleva ni do ni does. ¿Por qué? Porque así dijeron los ingleses, ¿verdad? Aquí no le vamos a poner auxiliar. No, es porque estamos preguntando por quién y no sabemos si es tercera persona o no. No podemos preguntar de esa manera. Entonces, solo decimos, who speaks English? She does. O podemos decir, she speaks English. O podemos decir el nombre de la persona. Sandra speaks English, por ejemplo. Entonces... Esta es la especial. Y recordemos la pronunciación que no es lo mismo who que how, ¿verdad? How es cómo. Who, que es el que estamos viendo, es quién. Y también hicimos una con el verbo to be para que vean cómo va, ¿verdad? Who is she? Ahí sí lleva sujeto. Porque yo estoy preguntando quién es ella. O sea, yo ya sé que ella está ahí, que ella es la que está parada ya. Pero yo quiero saber cómo se llama o qué hace o algo, ¿verdad? Who is she? She is my supervisor. Okay. También podemos preguntar como la siguiente manera. Who is your favorite singer? Igual la respuesta puede ser cualquiera, ¿verdad? Anything. También teníamos why, que era, a ver, le vamos a preguntar a Nora, ¿qué era why? De objetos. No. No. ¿Dónde? Ah, no, ¿dónde es where? Ah, muy bien, ¿dónde es where? Ajá.
No recuerdo. No recuerda. A ver, Elvin. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para razones, ¿verdad? ¿Por qué te gusta saltar en la cama, por ejemplo? ¿Por qué? Cualquier cosa, cualquier razón. Aquí dice, why does she wear sunglasses? ¿Por qué usa ella lentes de sol? Y luego le habíamos puesto una respuesta, ¿verdad? Because, recordemos que todas las preguntas que van con why, se va a responder con because. Because the sun is hard. Porque el sol está mucho fuerte. Vamos a ver las otras que hicimos, que eran why, otra con why. Why does she talk so fast? Because she likes. A ver, le vamos a preguntar a Delmi. Y si yo quiero decir porque sí, ¿cómo era porque sí? No, no me voy a decir because yes, ¿verdad? Ay, señor. Solo lo pensé, teacher. Solo lo pensé, no lo dije. Ok. No me acuerdo. No se acuerda, pero César le va a decir, mire. Usted dijo que solo podíamos decir because. Because. Ahí está, ¿verdad? Porque sí o porque no. Ah, because. Because. También, como estamos hablando de razón, había un ejemplo que alguien dijo que me pareció muy bueno, que era, por ejemplo, en este caso, why does she talk so fast? I don't know. No sé, ¿verdad? Preguntarle a ella, yo no sé. Entonces, esas son importantes. La otra acá, siempre con who. Who drives the blue car? Lleva drives con S y no lleva el auxiliar do, does. Porque estoy preguntando quién lo hace. No le pusimos respuesta a eso. ¿Cómo podría ser una respuesta para esa pregunta? Ana Isabel, si yo le pregunto, who drives the blue car? The blue car is driving by César Magaña. César Magaña. Ah, no me había contado que tenía un carro azul. Very good, thank you. The next one it says, where do they drive? Aquí ya lleva where, que es donde, y por eso dice en la calle, ¿verdad? Puede ser muchas respuestas. On the street. Where are you from? Que me pareció también muy interesante. I'm from El Salvador. Muy común también cuando conocemos gente de otros países, ¿verdad? Aquí, pues, lo más que podemos decir es, ah, de Chachuapa, ¿verdad? Pero ya en otro país le pueden decir de muchas partes. Y los nombres, ahí en los nombres es donde nos va a servir de letrear, ¿verdad? Luego dice, what does she do? A ver, le vamos a preguntar a Juan Josué Morales. Y esa, what does she do, ¿para qué la utilizo? ¿Se acuerda? No le escuchamos nada. Creo que hay problemas con la conexión. Sí, yo veo que quita ahí el mute, pero sí no se le escucha nothing at all. Si usted no se escucha claramente, yo pensaría que tiene algo que ver con el cable o con el device. Pero igual vamos a preguntar a alguien más. Gracias. A ver, le pregunté a varios, ¿verdad? José Daniel. Yes. What does she do? Y eso, ¿cuándo lo utilizo? ¿Qué pregunto ahí? Cuando se le, ¿qué hace? ¿Qué como tipo su, qué hace alguien, su profesión o algo? ¿Qué es ella? Profesión, oficio, trabajo. O sea, que si alguien le dice, what do you do? No le está preguntando qué está haciendo en el momento, ¿verdad? Le está preguntando, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué hace? La respuesta, como vimos, se puede usar el verbo to be. I am a teacher, I am a professor, I am a engineer, an engineer, I am a doctor, su profesión, ¿verdad? And then the other one says how, que también es muy, muy común ocupar how. How do you cook hamburger? ¿Cómo cocinas la hamburguesa? Igual que las otras, ¿verdad? Se puede usar con el verbo to be. Y en este caso, do como auxiliar, you el sujeto y luego el verb.
Este es un pequeño repaso. Nos falta una, mire. A ver, when do we finish English class, Wilmer? In this month, 26. Okay, perfect. Actually, it's, I guess, 21st. Ah, 26. Yeah, okay. Teacher, so, y solo se puede decir at la hora. Se puede, porque la respuesta es correcta. O sea, si yo le digo, mire, y 20, o'clock. Sí, se puede decir a la, sería las 22, at 10 o'clock. Entonces, cuando pregunto con when, cualquier respuesta que tenga que ver con tiempo es válida, me va a ser correcta. Me puede decir a las 10 o el viernes. O la fecha, así como dijo Wilmer. Everything is fine. Questions. Vale, no hay preguntas. Miren que ya van a hacer preguntas ustedes. So, this is the day 12. How to use simple present information questions. Y les traigo algo de vocabulario. Yo sé que a ustedes les gustan las palabras nuevas. Así de que les traje algunas cosas. Estas van enfocadas a job, siempre work related, como de trabajo, ¿verdad? Primero vamos a repetir la número uno, luego la dos, la tres, la cuatro, y vamos a ver a qué se refiere. Y luego nos vamos a echar la platicada, ¿verdad? Ahora nos toca hablar algo, porque tenemos que usar las WH questions. Entonces, ahí pues, por ahí se puede ver que a quien le toca ahora el 101 es a Delmi Janet. Ahora. Present, present. Hello. Paró la tarde, teacher. Ay, disculpe. No tenga pena, bienvenido a la clase. Ok, entonces, como es vocabulario nuevo, lo que vamos a hacer es repetirlo y lo vamos a ir viendo qué significa. Y cada quien me va a ir diciendo una pregunta, ¿verdad? Con alguna de estas situaciones que se pueden dar aquí. So, everybody, please repeat. General vocabulary. General vocabulary. Nadie más repitió, ¿qué pasó? Vale, sigamos. A regular job. A regular job. Regular job. Regular job. Commuter. 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 Employee. Employee. Employer. Employer. He took a job as a waiter. He took a job as a waiter. Job. Job. Occupation. Occupation. Profession. 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 To earn one's a living. To earn one's living. Otra vez es. To earn one's living. To earn one's living. What do you do for a living? What do you do for a living? Worker. Worker. Okay, vamos a parar acá y luego vamos a... Ahora vamos a ver qué significa y cada quien me irá diciendo una pregunta. Entonces, la primera está fácil. A regular job. ¿Qué sería eso? Bueno, candile. Un trabajo, ¿verdad? Trabajo. Un trabajo regular, como quien dice, un trabajo común, un trabajo. Hello, teacher. Hello, un trabajo más o menos. Welcome, how are you? Entonces, sí, un regular job es como un trabajo normal. ¿Por qué se dice a regular job? Porque hay trabajos que no son así. Hay trabajos que usted trabaja de noche o trabaja dos días y descansa uno, diferentes tipos. En cambio, un trabajo en el que usted se va en la mañana y regresa en la tarde a su casa, that is a regular job. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la pregunta solo con job. A ver, José Daniel, una pregunta solo con job. Una WH question. Why... Why they jobs in the night? No. Repeat, please. Why do they job
in the night. Vale, en ese caso vamos a hacer at night. Vale, está bien, la estructura, todo está bien. A saber cómo va el partido. Bueno, entonces vamos al partido. Entonces <¿Qué? risa> ya lo vamos a ver en inglés. No, entonces job no es verbo. Entonces el verbo sería work. Entonces quizá si hubiera usado work hubiera estado perfecta la oración. Why do you work at night? Ahí sí. Pero job es nombre. Entonces podría ser algo así como que what is your job? Entonces ahí el verbo es is, ¿verdad? O imagínense, esto es bien interesante. Si yo digo what is your job, estoy preguntando cuál es su empleo, porque la palabra job es exactamente empleo. O le puedo preguntar how is your job, solo con una palabra cambia todo, porque si yo le pregunto what is your job, le estoy preguntando cuál es su empleo y usted me dice I'm an engineer, por ejemplo. Pero si yo le pregunto how, solo esa palabra la vamos a cambiar. How is your job? Le estoy preguntando, ¿y su trabajo cómo es? Ya usted me puede decir more or less, or is good, or is not good, is bad. ¿Cómo es su trabajo? Ah, bueno, me gusta, no me gusta. Por ahí. Entonces, así es bien interesante. Van viendo cómo cambia todo con una palabra. Ya pregunté otra cosa totalmente diferente. So that's why it's very important to practice these things. ¿Preguntas con job? Ok. Commuter, aquí vamos a explicar una cosa. Permítame, ahí está. Tenemos commuter como work, aquí al final, worker. Bueno, yo tengo la palabra que puede ser un verbo, por ejemplo, en este caso work es un verbo, y yo le pongo la ER, no siempre hago la aclaración, pero muchas veces se refiere a la persona que hace esa acción. Worker, la vamos a adelantar, sería trabajador, que viene del verbo trabajo. Entonces, work, trabajo. Worker, trabajador. Lo mismo nos pasa con esta que tengo acá. Computer. Commuter viene solo de commute, la vamos a escribir. Commute. ¿A qué se refiere commute? Se refiere a cuando usted tiene que viajar de su casa al trabajo y viceversa. Por ejemplo, la gente que vive en otra parte y va a trabajar a San Salvador, ellos son commuter. ¿Ok? Y commute es el verbo. El verbo es como viajar para trabajar. No existe un verbo para eso en español. Pero sí en inglés podemos decir, por ejemplo, y le voy a hacer yo esta pregunta. Do you commute? Si usted le hacen esa pregunta, le están preguntando, ¿y usted viaja a su trabajo? Va y regresa. O sea, no está cerca. Va a otra ciudad. A eso se refiere. Commuter is, ahí se puede hacer la pregunta como, ¿are you a commuter? ¿Usted viaja? También se puede traducir de esa manera. No sé si se entiende este verbo, esta palabra. Commute. Commute. Que sería eso, ¿verdad? Viajar a otra parte. No questions. Bueno, la pregunta ya se las dije yo. Por ejemplo, ¿do you commute every day? Yes. I commute to San Salvador and back. Esa podría ser una respuesta. The next one is easy. La otra es fácil. Employee. What is... teacher. Ajá. Pero estamos hablando que cuando son como distancias largas. Sí, es como, no es lo común que usted se va de aquí, llega al centro de la ciudad y ya, ¿verdad? Llegó a su trabajo. Commute quiere decir de que sale de una ciudad y llega a otra. Ok. Ok. Okay, very good. The other one is employee. What is employee? Empleado. Empleado, that is it. Elvin, una pregunta con employee. Recuerde que employee es nombre, no es verbo. Eh,
ahí sí. Puedo preguntar con dónde trabajo, de dónde es empleado él. Puede preguntar eso. Aquí la pregunta del millón es cómo se hace la pregunta, ¿verdad? Ajá, pero le vamos a ayudar. No se preocupe que por eso es la práctica. Ok. Where is... Where is... No, where does his employer... Vaya, fíjese que le queda mejor con el verbo to be como lo estaba haciendo al principio. Where is she? And, ¿por qué es and? Porque inicia vocal. Inicia la siguiente con vocal. Entonces sería, where is she an employee? ¿De dónde es ella empleada? Ahí sí le queda cabal. Okay. Creería que es un poco más fácil. Very good, thank you. La otra es lo contrario, ¿verdad? Employer. What is employer? Empleador. Empleador, o sea, el que le da empleo a la gente. Employer. La pregunta puede ser muy parecida. Who is, puede ser así. Who is your employer? ¿Quién es tu jefe? Pero jefe en cuanto a institución en general, ¿verdad? No la persona, sino que el nombre de la empresa podría ser. That might be a question. The other one says he took a job as a waiter. What does it say there? ¿Qué dice ahí? Took es el pasado de take. Quizá pues esa se las puedo decir porque no hemos visto los pasados. Ya sabemos que take es get a take. Tomar. Y luego ya tenemos. Tomar. Ajá. Creo que todas las palabras las conocemos ya ahí. Job, conocemos. Waiter, quizás la única es as, que es como. Él tomó el trabajo de mesero. Así es. Él tomó un trabajo como mesero. Agarró un empleo de mesero. That is it. Very good. De esa no vamos a hacer preguntas porque casi todo está ahí, ¿verdad? Job, ya vimos qué es. ¿Qué era job? Trabajo. Empleo, que no es lo mismo que work, que es trabajo. Work es verbo, acción. Job es nombre, empleo. Good. A ver, una pregunta con job la va a hacer Nora. Sería, what do you job? No, porque job no es verbo. Por eso es bien importante eso que les digo. Entonces sería, how? How does? ¿Qué más? She. Joe. Vaya, no. Joe. Lo que pasa es esto. Cuando yo le digo que no, job, la palabra no es verbo, no lo puedo usar como lo está utilizando ahorita. Con el does y. O sea, vaya, si usted me dice, what does she job? ¿Cuál es el verbo ahí? Does. No, porque ese es el auxiliar. Entonces sería, what does she job? ¿Cuál sería el verbo? Job. No, porque le dije que era nombre. El problema es ese, que no lleva verbo. Si yo digo, what does she job? Estoy hablando como arrevesado, ¿verdad? Lo que le convendría ahí, y esto es bien importante, porque por eso traigo este tipo de ejercicios, para que sepamos qué palabras sí usar aquí y qué no usar aquí. Teacher, ¿no? Puede ser, where is Joe? Where is your job? Your job. Ahí sí queda, mire. Where is your job? Ahí sí. Y el verbo es is. Ajá. Sí hay un verbo. Job no es verbo. Entonces tengo que usar otro verbo.
que puede ser is, que puede ser work, que puede ser go, que puede ser, pero job no es verbo. Ajá, hola. Teacher. Hola. También se puede cambiar el job por work. Sí, sí, se puede. Pues ahí ya sería, where do you work? Ahí sí, mire. Or where does she work? Work sí es verbo, de trabajar. Job no es verbo, empleo. Ay, sí. Esa es la parte interesante, pero para eso estamos aquí, para practicar. Don't worry. Good. Igual occupation es nombre, que es casi igual que yo, ¿verdad? ¿Cuál es tu ocupación? A ver, Wilmer, un ejemplo con occupation. Una pregunta. Occupation. Very easy. What is your occupation? What is your occupation? Fácil. El verbo ahí es is, ¿verdad? What is your occupation? La misma casi aquí en profession, man, que es profesión. A ver, Sandra, una pregunta con profession. Podría ser igual, what is your profession? What is your profession? That is it. Very good. La otra es interesante. Dice, to earn one living. ¿Vea? Creo que lo voy a hacer un poco más grande. Sí, porque así no se ve. Se da cuesta un poquito ya. ¿Dónde está? Ok, acá está. To earn one's living. Eso viene a significar algo así como cómo se gana la vida. Earn es ganar, pero si usted ha visto la palabra win, win se utiliza cuando yo me gano un premio o un lugar en una contienda, a una competencia. Earn es en cuanto a trabajo, en cuanto a dinero, en cuanto a esfuerzo. Entonces, to earn one's living viene siendo como, ¿cómo se gana la vida? Entonces, podría hacer la pregunta, how do you earn your living? ¿Cómo te ganas la vida? Y la pregunta es la misma. What is your occupation? What is your profession? Where is your job? What do you do? Hola. El verbo de ahí es living. No. ¿Cuál es el verbo? Ah, esa es una pregunta muy buena. Espero. Fíjese que no lo había tocado porque es un poquito más avanzado. Living es gerundio, es otro tiempo. Pero en este caso, living no es una acción, sino que es un nombre. Como en español, como cuando yo digo, ¿qué haces para vivir? Entonces, ese vivir no es una acción, es un nombre. Es un nombre. Como cuando usamos swimming. Casi siempre cuando usamos la palabra swimming, decimos, do you go swimming? El verbo es go, ir. ¿Vas a nadar? Vas. ¿Ok? Swimming es el nombre de la actividad. Igual acá. Living es el nombre de la actividad. Ese verbo... Está el ING o el NG, no sé mucho, pero como que está en otra acción, algo así. Sí, ese es otro tiempo que no hemos visto, que de hecho es el que sigue, es el tiempo que van a ver después, que todavía no lo vamos a ver. De hecho, no lo vamos a ver nosotros, en este módulo no lo vamos a ver. Pero sí, bueno, que vayan visualizándolo. Solo recuerden eso, que es algo diferente. Ok, y luego, bueno, esa pregunta está bien interesante. What do you do for a living? Es ¿qué haces para vivir? Worker ya la habíamos visto. ¿Tienen alguna pregunta o duda con estos primeros? Do you have any question? Worker tiene que ver con employer. Worker no. Es simplemente trabajador. La palabra es exactamente eso, trabajador. Vamos a repetir los siguientes. Everybody, please. Application. Application. Application form. Application form. Apprentice. 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 Trainee. Trainee. Job interview. Job interview. Skilled worker. Skilled worker. To apply for a job. To apply for a job. Training. Training. Training course.
24. Vacancy. Vacancy. Ahora veamos qué significa y vamos a ir siempre poniendo ejemplos. Todos los que estamos viendo acá, dejen ver, skilled worker, apply. Solo apply es verbo. Todos los demás son nombres. Todos son nombres. Entonces quiere decir que si usted va a hacer una pregunta con esa palabra, tiene que buscar un verbo para utilizar esta en la pregunta en sí. So, application, what is application? Aplicación. Aplicación, cuando usted aplica un trabajo, ¿verdad? A ver, vamos a preguntar ahora a Ana Isabel, una pregunta con application. What about is your application? Application is? Could you please repeat the question? What about your application is? ¿Qué quiere preguntar exactamente? Como acerca de qué o sobre qué está aplicando esa persona. Ah, ok. Entonces solo el orden. Sería, what is your application about? What good. Is your application about? Very good. What is your application about? Human resources, puede responder. O production. O pues, de lo que sea la aplicación. The next one is, go ahead. También se puede usar which. Which, sí. Porque si le dice which, lo que estamos entendiendo es de que hay un listado. Ajá. Which is your application about? Good. Quiere decir que como que se está ofertando unas cuatro plazas y usted le preguntan cuál de esas cuatro. Ahí se ocupa which. Good. Gracias. Okay, the other one, it says application form. What is that? Eso sería como aplicación de. No, porque ese es from. Este form es como una solicitud para aplicar para un trabajo. Como cuando usted con llega. Forma de aplicar. Una, pero un formato, es el papel. Pero un formato. Very good. Como cuando usted llega a pedir trabajo y le dice, sí, mire, llene aquí sus datos, ¿verdad? Esa es. Una solicitud. Una solicitud, por ahí va. Una form, una aplicación. Very good. Profe. Yes. Profe, ajá. Yo de application, profession, already living. Ok, ok. A ver, Ronald, una pregunta con application form. Una WH question. When to apply for a job? No, tiene que ser application form. En ese caso podría ser, when do you apply with the application form? Okay, teacher, when do you to apply for a job? Okay, sí, puede ser. Solo le vamos a meter application form. Por ejemplo, puede ser como, when do you apply with the application form? Ahí quedaría. Good. Perfect. Muy bien. Thank you. Okay, the other one, la otra está fácil. Apprentice. ¿Qué es un apprentice? Aprender. Aprendí. Aprendí. Es la persona. ¿Okay? Podríamos decir, she's an apprentice. ¿Qué quiere decir? De que es nueva y está aprendiendo, ¿verdad? Y la otra, trainee, quiere decir de que es una persona que está bajo entrenamiento, ¿verdad? Igual alguien nuevo, alguien que está todavía aprendiendo un trabajo. Trainee. A ver, Lucía, una pregunta usando trainee. Recuerde que trainee no es verbo, sino que es nombre. Where? Creo que se le fue la señal.
A ver, no, no, ah, bien, aquí está, ok. Sería where has aprend train. Where has. Yo creo que le queda mejor con el verbo to be. Algo así como que where is the trainee. Algo así como ¿dónde está la nueva, verdad? ¿Dónde está el nuevo? The trainee, el nuevo, la nueva persona que está bajo entrenamiento. Where is. Sí, sí. Ajá. Y puede ser también who is apprentice. Who is an apprentice or who is the apprentice. Very good, yeah. Very good. La siguiente, job interview. ¿Qué es eso? Entrevista de trabajo. Entrevista de trabajo. Very good. Esas, ya cuando puedan en inglés, ¿verdad? Les van a hacer las entrevistas de trabajo en inglés. Bien nice. ¿Y qué van a utilizar las personas que lo van a entrevistar? WH questions, ¿verdad? Ahí le van a preguntar, ¿dónde trabajaba antes? ¿Y quién era su jefe? Y cosas así, ¿verdad? Que estamos ahorita practicando. So, job interview. A ver, Elvin, una pregunta con job interview. Where is your interview? Perfect. Good. That is perfect. Sería, where is the job interview? ¿Y dónde es la entrevista? Y la respuesta puede ser on the second floor. O puede ser y dar la dirección o algo por el estilo. Good. The next one is a skilled worker. What is that? Trabajador capacitado. Exactamente eso. Un trabajador capacitado. Apto para. Quiere decir que busca ciertos requisitos. Y este trabajador los cumple. ¿Verdad? Este es una persona. A ver. Nora. Un ejemplo con skilled worker. Sería, who is a shielder worker? Skilled worker. Skilled worker. Perfecta, esa le quedó hermosa. Sería, who is the skilled or a skilled worker? Who is a skilled worker? Y ya podemos decir a Juan Ricardo. Ah, ahí está la respuesta. Good. Eso. Good. Very good, very good. Nice, nice. La otra está fácil también. To apply for a job. ¿Qué sería esa? Apply. Aplicar a un trabajo. Aplicar a un empleo. A un empleo. Very good. A una plaza, ¿verdad? Entonces sería to apply for a job. Ahí apply si es verbo. Entonces, Delmi me había dicho que quería hacer uno con verbo, así que Delmi, ¿cómo sería un ejemplo con este, con apply for a job? What is? A ver. No estoy segura. Quiero ver. What is? A ver, analicemos aquí. En todas las otras usamos cualquier verbo porque todas son nombre. Pero si este el verbo es apply, ¿cómo tendría que ser la estructura? Quiero ver W question más. Are living apply for how? No. Vamos a ver qué dice Delmi. Delmi. No. Ay, what is el sujeto, no sé qué ponerle. El sujeto lo puede inventar usted, puede ser quien usted quiera. What is, es que no suena bien en mi cabeza. Porque no le pongo you y no me da. Siento porque... que no está correcto. Entonces, Esta tenía truco. Con ay. Ay, no. What is. Pero está fácil. Usted ya lo sabe, solo que ahorita no se acuerda.
Teacher. Ajá. Ahí, como puede, aquí aplica el where. Do. Where, do. Where ahí do, está do. El punto. O sea, sí, como el verbo ya existe. Ya está. Ajá. Solo se le agrega el auxiliar. Solo auxiliar. O sea, como, o sea, en los otros, en application, application form, yo puedo usar cualquier verbo, el verbo to be o cualquier otro verbo. Pero aquí el verbo es apply. Entonces ya no puedo usar el verbo to be. Tiene que ser así como dice César. Where, cualquier, me puede preguntar cualquier cosa. Where do you apply for a job? ¿Dónde? O who applies for a job? O me puede decir, when does she apply for a job? Ahí lo que va a cambiar es la WH word, el sujeto y el auxiliar. Pero lo demás ya está ahí. O sea, estaba, esa estaba más fácil que las otras. Porque solo era de poner, o sea, ya estaba el verbo, ¿verdad? Pero como estamos haciendo con el verbo to be, ahí donde a veces se nos olvida una u otra cosa. Por eso, pues, estamos haciendo esta práctica. ¿Sí queda claro esta parte con apply? Apply how? Que ya tenemos el verbo, ¿verdad? Entonces no podemos inventar otro verbo, ¿verdad? Ya está el verbo. Más fácil todavía. Training. ¿Qué es training? Training. Capacitar, capacitación, algo así. Very good. Entrenamiento, capacitación. Very good. Y training course es el curso de capacitación, ¿verdad? Solo vamos a hacer uno, que sería training. A ver, Sandra, con training. Training es nombre, tiene que usar otro verbo. Training, nombre. Yeah. ¿Podría utilizar el... A ver, ¿cómo se Who is? Ahí va bien ahorita. Bueno, la verdad es que puede hacerle una llamada. Who is? Do. Pero si ocupa is, ya no va do. Ah, sí, es cierto. Who is training? Very good. Está fácil, mira. Who se is? Se puede agregar room. Training room. No. Solo que ella sería el cuarto de entrenamiento. Ya no sería el entrenamiento en sí. Se puede. Pero ya es algo separado, ¿verdad? Ahora, como dijo ella, está perfecto. Who is? Quizás sería de cambiar la preposición, pero eso no lo hemos visto. Who is in training? ¿Y quién está en entrenamiento? Who is in training? Lucía is in training. Silvia is in training. Okay. Where is? They are in training. Oh, pues también podemos hacer otra. Where is the training? Okay. Sí, la tiene. Incluso podemos hacerlo con how. How is the training? ¿Y cómo es el entrenamiento? Bueno, va bien. O no, no me gusta. Es que no, no le entiendo nada. Entonces, se pueden ir cambiando las palabras. Okay. Training course, como dijimos, es lo mismo que el de arriba. Vacancy. What is vacancy? Vacante. Vacante, ¿verdad? Quizás en películas la ven mucho ustedes en los hoteles, ¿verdad? Vacancy. Que hay vacantes, que hay cuartos solos. Pero para empleo también se dice eso. There is a vacancy. Hay un puesto libre allá que ustedes Banco. Pueden. Vacancy. A ver, Wilmer. Un ejemplo con vacancy. Me agarra desprevenido, quiero ver. Lo agarra en curva. Vacancy. WH question. Yeah, please. Okay. How many vacancies are there? Very good. Se puede. How many vacancies are there? Nice. Quizá algo bien común podría ser which is the vacancy? ¿Cuál es, verdad? Mire, ¿qué puestos tiene? Pues yo quiero de gerente. Okay. Vamos a ver los otros. Aunque ya es la hora de pasar lista, ¿verdad? Quizá vamos a pasar lista para no quedarnos a medias.
A ver si. Teacher. Hola. What the meaning of coursing? Of coursing. Course. Course. Sería curso. Curso de entrenamiento. Ah, curso. Yep. Thank you. You're welcome. Welcome, welcome. You're welcome es de nada, por si no sabía. Bueno, vamos a pasar lista. Y luego vamos a repetir. Repeat. Where is the thing he said? Okay. Ana Isabel Asensio. Your teacher. Good. Angélica Beatriz Mejía Arias. César Romeo Magaña Valle. Presente. Good. David Josué Alfaro Arevalo. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José David Fuentes Beltrán. Josué Isaac Gómez Rivas. Juan Josué Morales Pérez. Está, sí, verdad. Sí, pero no le escucho. Bueno, pero ya le puse. Juan Ricardo Medemo Delgado. Present. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Present. Good. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Present. Good. Norma Eugenia Fernández de Berríos. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Sí, teacher. Good, good. Roxana Elizabeth Méndez Ayala. Present. Good. Sandra Eliticia Quintanilla Solano. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Bueno, yo vi que estaba presente. Por ahí. Ah, okay, very good. Okay, we are going to continue con el vocabulary. Vocabulary. Okay, here we go. Vamos a repetir otra vez y luego vamos a ver qué significa y cómo lo podemos usar. Everybody, please repeat. Period of notice. Period of notice. Period of notice. To be unemployed. To be unemployed. To be out of work. To be out of work. Be out of work. To be on the dole. To be on the blue. To fire somebody. Fire somebody. To sack somebody. Sack somebody. To give somebody notice. To give somebody notice. To dismiss somebody. To quit. Unemployment. Unemployment. Unemployment benefit. Unemployment benefit. Dole money. Good. Estas son están un poquito más raras, ¿verdad? Pero están fáciles. Period of notice. Eso se refiere a cuando usted es empleado y va a renunciar. Entonces tiene que avisarle con un tiempo a su empleador. Según la ley de diferentes países, ¿verdad? En la que usted tiene que llegar y decir, mire, pues yo voy a renunciar. Ah, ok. ¿Dentro de cuánto? En 15 días. Ok. No se puede llegar solo a decir, pues ya me voy, renuncio. Pero bueno, aquí en Salvador se puede. So, period of notice. Una pregunta, esta la voy a hacer yo. Sería, who gives period of notice? ¿Quién da period of notice? Podría ser who. To be unemployed. Ese sería como estar. Ajá. Pensé que alguien le iba a decir.
To be unemployed sería como estar desempleado. La otra, to be out of work, sería como estar sin trabajo. Y to be on the dole es un español, no existe, pero sería también como estar sin un ingreso, estar sin trabajo. Sin chamba. Entonces, una pregunta que sea lo más común sería out of work o sería to be unemployed. Are you unemployed right now? Yes, I'm looking for a job. ¿Verdad? Looking sería buscar. Estoy buscando por un trabajo. ¿Ok? To fire somebody. ¿Alguien sabe esto? Despedir a alguien. Despedir a alguien. ¿Verdad? Viene. Yeah, that's not good, but that happens. To sack somebody es lo mismo. Es como que despedir a alguien. ¿Verdad? Lo más común quizás es decir fire. To fire somebody, que sería como Claudia was fired today. Podría ser. The other one says to give somebody notice. Ahí es al revés, ¿verdad? To give somebody notice es como llegar a decirle al empleado, mire, dice que en 15 días se le acaba la cora, ¿verdad? Ya no se puede. Tiene que irse a trabajar a otra parte. To give somebody notice. O to dismiss somebody. Ese también se parece al de arriba. To fire somebody. Despedir a alguien. Despacharlo, ¿verdad? Mandarlo para la house. Entonces, una pregunta podría decir, when does she give notice? Who is dismissed? Por ejemplo. To quit. To quit, ¿qué sería eso? Renuncia. Renunciar, ¿verdad? También hay otra palabra, la vamos a poner por aquí. A ver. También se puede decir. Está. Resign. Resign también es como renunciar. Solo que to quit es más común, pero resign es más formal. Resign. ¿Qué puede ser una pregunta? O podríamos decir, when is she resigning? When does she resign? ¿Cuándo renuncia? O when does she quit? ¿Cuándo renuncia ella? Unemployment, eso es fácil porque ya la vimos. ¿Qué era unemployment? Desempleo, ¿verdad? Y la última, eso acá pues no tenemos esto, pero es bonito. Por eso hay que aprender inglés e ir a pedir trabajo a otra parte. Miren, unemployment benefit, beneficio de desempleo, que también se llama dual money. Eso quiere decir que cuando usted está sin trabajo en otros países, sí, usted puede probar que ha estado buscando trabajo, usted lleva ahí las aplicaciones de que usted buscó trabajo, el gobierno le da un dinero, ¿verdad? Para que, pues, mientras no tiene trabajo, se vaya, pues, a comer dulces, a comer pizza, ¿verdad? Igualito que en El Salvador. Soposta. Ya, pues, sí, o sea, los gobiernos entienden que es una situación complicada, ¿verdad? Pero por eso usted tiene que probar, tiene que, usted va, creo que es mensualmente que va, y le dan una cantidad que es poco, pero es algo, ¿verdad? Y bueno, hay países que sí es bastante, la verdad. Como un subsidio. Es como un subsidio, pero usted tiene que probar. Tiene que probar. Igual, más adelante vamos a ver otras cosas como el Mother's Birth Benefits. Y hay otros países en los que puede descansar cuando da a luz una mujer, puede descansar 6 meses. Hay un país, no recuerdo qué país, que le da 2 años. Dos años pagados, se lo tiene que pagar la empresa. Y usted se queda cuidando a su baby 2 años. Maravilloso. Entonces hay que aprender inglés y fuímonos, ¿verdad? Ahí me llevan. Ok. Let's continue. Any question here? Las palabras son un poquito rebuscadas, pero es importante que las vayamos conociendo. Questions with this vocabulary. Nos falta solo una parte y luego nos echamos la platicada. No questions. Good.
Let's go to number four. Esas son un poco más fáciles. Everybody, let's repeat. Aquí se me pasó este. El de arriba lo vamos a decir también. Everybody, please. Working hours. Working hours. Working hour. Pay. 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 A full-time job. A full-time job. A part-time job. A part-time job. Pay slip. Pay slip. Pay slip. Salary. 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 To get a raise. To get a raise. To work in shifts. To work in shifts. Con esa palabra hay que tener cuidado. Se parece a otra que no es bonita, ¿verdad? So please be careful. Sería to work in shifts. To work in shifts. To work overtime. To work overtime. Very good. A ver, veamos qué significa. La primera sería working hours. ¿Qué significa eso? Working hours. Horas laborales. Que en El Salvador son 44 horas cada semana. Igual, ¿verdad? En otros países varía. Y también puede ser que, aunque sean horas así, hay empleados o hay trabajos que pueden ser incluso en el país diferentes cantidades de horas. Pay, what is pay? Ah, bueno, alto, vamos a hacer una pregunta con working hours. A ver, César. Working hours como horas laborales. What many? What many she a full time job? Pero estamos haciendo la pregunta con working hours, ¿verdad? Hello, no me escuchas. Se le va ahí la señal del internet. Teacher. Hello. Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta con el Wii? Que diga, why do you do to work overtime? Sí, esa está correcta. That's good. Okay. Para working hours, quizá le vamos a ayudar a César. Puede ser, what are your working hours? Entonces puede ser como, ¿cuáles son tus horas laborales? Y ya usted puede decir, ¿verdad? 44 hours a week. That is it. What is pay? El pago. Esta es la parte favorita de ir a trabajar. Pay. Entonces una pregunta podría ser como, how much? How much do they pay? ¿Cuánto pagan? ¿Verdad? Y ahí pues contestamos con número, no lo hemos visto, pero ya casi lo vemos. What is my friend full-time job? Trabajo de tiempo completo. Trabajo de tiempo completo. Casi todos los trabajos en Salvador son así, ¿verdad? Una pregunta con esta la va a hacer Sandra Quintanilla. Primera. Sería full time job. Trabajo completo. Ahí no hay verbo, tiene que usar un verbo. Teacher, le podría poner como which, cuál. Puede ser, sí, ajá. Pero, ¿para ayudar a la comunidad? Bueno, le vamos a ayudar, no se preocupe. Quizá para este tipo de situaciones podría ser con el verbo have. Creo yo que es el que más le facilita todo. Por ejemplo, do you have a full-time job? ¿Tienes un trabajo a tiempo completo? ¿Verdad? Lo puede hacer con otras personas.
does she have a full-time job? Si lo hacemos con WH, podría ser why. Why does she have a full-time job? Podría ser. Where do I have a full-time job? ¿Dónde hay trabajo a tiempo completo? La otra es como lo opuesto, ¿verdad? Part-time job. What is part-time job? Trabajo medio tiempo. Trabajo parcial, a medio tiempo. Very good. Igual, acá puede ser con have, ¿verdad? Do you have a part-time job? Incluso podemos usar las dos. Do you have a full-time job or a part-time job? Y ya solo contesta, I have a full-time job. That would be good. Payslip. What is payslip? Recibir pago. Pago. Sería la boleta de pago, el recibo de pago, algo por el estilo. That is payslip. Okay. A ver, una pregunta con payslip. La va a hacer Delmi. Janet. Sí, teacher. Sí, con payslip. I need the payslip, please. That is, solo que esa sería como no pregunta, sino que una oración, pero that is correct. I need my payslip. Una pregunta. Practicando estaba. Ok. Entonces, podemos decir, por ejemplo, where is my payslip? Which is my payslip? ¿Cuál, verdad, de todas estas que están aquí? When se puede. When, sí. When do. Quedan del audio. Sería, when do I get my payslip? ¿Cuándo yo voy a obtener mi payslip? That is it. Good. Teacher. Yes. Aquí es una pregunta yo con who. A ver okay. Si está buena. Este sería, who do you do? No, who do you need the payslip, please? Sería, who do you need the payslip from? Solo el from creo que le haría falta para que diga de quién la necesita. But that is good. Perfect. Mira, un montón de trajes. Okay, salary. Pero what is salary? From, no, from. ¿De quién? From de quién. Ah, okay. Uh-huh. That is it. Salary. What is salary? Salario. Salario. Oh, that is good. Which is the salary? Cuando esté preguntando ahí, cuando va a la entrevista de trabajo y dice, ¿tiene usted preguntas? Y si no le han dicho, esa es una obligatoria, ¿verdad? Mire, which is the salary for this position? Y ya le van a decir. Okay, the other one is to get a raise. What is to get a raise? Aumento. Obtener un aumento. Ah, soñado eso, ¿verdad? Que le digan. Le vamos a aumentar una cora. Entonces, con salary va a ser una pregunta, Silvia. Ah, perdón, to get a raise era, ¿verdad? Creo que se desconectó. Bueno, entonces la va a hacer Ana Isabel. Está volada, no está durmiendo porque la deja ahí. To get a raise, please. ¿Cómo sería, Ana Isabel? What are my goals to have a together raise? Very good. That is perfect. What are my goals to get a raise? Perfect, good. The other one says to work in shifts.
Ese sería como trabajar, very good. Trabajar en turnos. Hay muchas personas que trabajan así, ¿verdad? Una pregunta ahí, ¿cómo podría ser, César? Who do to work in team? Pero si ocupa who, ya no lleva el auxiliar. Tendría que ser, por ejemplo, who works in shifts. Ahí está el verbo ya, entonces es más fácil. Who works in shifts? Lucía works in shifts. Okay. ¿Quién trabaja en turnos? Por ejemplo. La última dice to work overtime. What is overtime? Extras. Tiempo extra, ¿verdad? Igual puede ser who. Who también puede ser. Who works overtime? Okay. When does she work overtime? Puede ser también. Why does she work overtime? Where do you work overtime? Cualquiera, ¿verdad? Very good. Any questions with the vocabulary? Bueno, hay mucho vocabulario, pero igual, ¿verdad? Solo para que vayan agarrando ahí la pila del trabajo. Ahora vamos a practicar. Ok. So we're going to practice a little bit. Lo vamos a hacer ahora conmigo. Para mañana necesito que traigan 5 preguntas. 5 WH questions. Solo las preguntas, ¿verdad? Vean bien la estructura, igual si ustedes tienen preguntas en el día o en la noche, ustedes me las mandan y yo les digo si está correcto o eso está mal. Y ahí vamos saliendo, ¿ok? By now we are going to do it together. Hoy lo vamos a hacer juntos. Tenemos chance y yo creo que con todos podemos, platicar. Ajá. Se corta. Ah, ok. Se corta, no sé qué dijo. Sí, le estaba diciendo que hay que enviar $100. No, mentira. Hay que hacer 5 preguntas. Hay que hacer 5 preguntas. 5 WH questions. Entonces, eso sería para mañana. Solo la pregunta porque mañana usted va a venir a entrevistar a un compañero. Si usted siempre quiso saber la edad de Silvia Patricia, mañana es el día que se lo va a volver a, se lo va a poder preguntar. Por ejemplo, ¿verdad? Ana Isabel, Ya la dije. Tenemos que volver a ver ese video porque ya no me acuerdo. Ok. So, entonces, 5 preguntas, ¿verdad? 5 preguntas y mañana vamos a tener conversaciones un poquito más. Igual vamos a hacer otro, un par de cosas adicionales. Por ahora lo vamos a hacer así. ¿Perdón? Te queda pausado. Tengo problemas nuevamente. Yeah, I know that happened. Don't worry. Pero creo que Silvia Patricia dijo que tenía 15 years old. 15? Really? No, dice que no. No. De casada. Ah, oh, well, ya la casaron. No. Tampoco. No. Ok. So, that is for tomorrow. Ok. Preguntas ahí algo interesantes, vean la estructura y todo. Vamos a practicar right now. Let's see, we're going to start with Juan Ricardo. Digan. Hello. Hello. How are you? How are you? What is your name? What's your name? Uh-huh. What's your name? Bonjour. Vale, si quieres practicamos mañana. Vamos a ver qué tal. Vale. Vamos a ver con otra persona. Vamos a tratar de hacer esto. Yo pregunto. Y luego usted me pregunta.
Ah, y yo le pregunto ya. Y usted me pregunta. Ya. Vamos a darle chance a usted que piense ahí. Juan Ricardo, ya. Vamos a ir con otra persona, ¿ok? Vamos a ver con José Daniel. Yes. Ah, recuerde que yo le pregunto, me contesta y usted me pregunta. Y así nos vamos a ir. Hello. Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. And what, you are married, right? Are you married? Yeah. Okay. Yeah. What is your wife's name? Is Ruth. Okay. Where do you live? Where? how do you live? No, perdón. sí, where do you live? Where do you live? When do you live, perdón. Uh-huh. Where do you live? I live in Santa Ana. Oh, actually, yeah. Actually, I live very close from Cesar. Very close. Okay. So, and where do you live? I live in Sonsacate. 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 Le toca preguntar. How do you do? Very well. La pregunta está correcta, pero no sé qué me quería preguntar. ¿Qué hace? Lo que estábamos hablando de tipo como profesión. What do you do? What do you do? Si usted me dice how do you do, es como ¿cómo estás? Ajá. Por eso le puse yo, very well, I'm fine. Por eso es importante lo que preguntamos, ¿verdad? ¿Qué palabra usamos? Porque si no, yo le voy a contestar. Y usted se va a quedar como que, ¿cómo? ¿Verdad? That is it. Ok, thank you. Vamos con alguien más. Bye. You're Sandra. Welcome. Quintanilla. Hello. Hello, how are you? I am fine. What is your favorite food? My favorite is pizza. 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 Ah, okay, very good. Le toca preguntar. Where are you from? I am from Santa Ana in El Salvador. Good. Mm-hmm. And do you what do you do on Sundays? Repeat, please. What do you do on Sundays? ¿Qué hago? Ay, no sé cómo contestarle. Puede decir una o dos cosas y ya, ¿verdad? No me tiene que decir todo lo que hace. Por ejemplo, me puede decir, I relax. Yeah, that is valid. I go to the church, I go to the park, I watch TV. Todo ese vocabulario, por eso es importante que ahorita lo empezamos a utilizar. Ya lo vimos, pero ahora hay que usarlo, ¿verdad? I like shopping. Very good. Where do you go shopping? Repeat, please. Where do you go shopping? Where? En a Plaza Mundo. Okay, very good. And okay, that is it. Thank you. Bye. Bye.
Nice. A ver, ahora Elvin. Yes. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you for asking. Elvin, what time do you have dinner? Dinner at 7 o'clock. At 7, very good. And te toca preguntar. What is your favorite color? My favorite color is blue. I really like blue. And who is your favorite singer? My favorite singer is Britney Spears. Britney Spears, really, yeah. Good. So beautiful. You like, yeah, I know, it's beautiful. And do you like only pop music? Yeah, very much. Very nice. Le toca preguntar. Where is you from, Santa Ana? Sería como, where are you from in Santa Ana? Where are you from, Santa Ana? Where are you from in Santa Ana? Okay. In Santa Ana. Actually, I live near to Cesar, as I was telling you. I live in Villarreal, is the name of the neighborhood. There is where I, let's see. Do you cook, Elvin? Yeah, I cook. What do you cook? On Sunday. No, but what? Camarones? Shrimp. Shrimp, ajillo, eso. Yeah, that is garlic shrimps. Yeah. Bueno, yo creo que voy a llegar el domingo. Ah, mentira. Bueno, sí. what is your favorite food? My favorite food, difficult. I like meat. ¿Sabe qué es meat? No. Carne. I like meat. Tienes razón. I like seafood. Do you know what is seafood? Mariscos, seafood. Very, very delicious. Yeah. Shrimps and fish, seashells, fish. Yeah. I'm hungry already. Good. Yeah. okay. Let me ask you one more thing. Let's see. Do you have brothers and sisters? Only one brother. One sister, brother. No. One brother. Sister, no. What's your brother's name? Kelvin. Really? Elvin and Calvin? Yeah. That is interesting. Parecido. Okay. Your name is Alexander, segundo nombre. Really? Yeah. No way. It's almost the same. That is. Solo like you que come. Yeah. Challenge. That is true. And what does Kelvin do? In my house, in my casa. No. What does Kelvin do? Studying. Okay, he studies. Very good. Good. Thank you very much. thank you. Good. Okay, ahora vamos a platicar con César. Hello, César. Hello, teacher. How are you? So. Okay. And what is your favorite music? Is the Christian gospel. My favorite singer is Jesús Adrián Romero. Okay, very good, nice. Teacher, which is your death old? How old? Yes. Okay,
How old are you? That's the question, right? Yes. Okay. Yeah. 35. Really? That is it. Yeah, that will be it. Yeah. Good. Are you married? No. No. Okay. Let me see. It's my time, right, for asking. Let's see. What? What do you... Ah, Juan Ricardo le quiere preguntar. Ya le va a tocar. Ya vamos a ver. So, let me think. When do you go to church? First, Ah, okay, very good. That is the name of the church. Very good. Your time, you ask me. Really good. Ahora le toca a usted. Teacher, are you brother and sister? But eso sería, do you have? Okay. Do you have brothers and sisters? Yes, one brother and one sister. Okay. Okay. And the last question, let me think. Do you dance? No. Okay, very good. Okay, okay. Thank you, Cesar. See you around. Okay. See you. A ver, le vamos a preguntar ahora a Wilmer. Okay. Hello, how are you? Hello, teacher. I'm fine, thank you. Okay, and where do you live? I remember that you said before, but I don't remember where do you live. Yeah, I live in Santa Ana City. Really? Imagine. Yeah, where in Santa Ana? Yeah, close to... San Antonio. Ah, it's like the San Antonio. Is that is the way the road to Candelaria? Yeah. Ah, okay. I know where is that. Okay, very good. It's your time to ask. Where did you learn English, teacher? To be honest, by myself. Oh, really? Yeah, I really liked English when I was a kid, and I never went to classes. I just suddenly, I spoke English. Really? Yeah. Thank you. Okay, let me ask you. Let's see. What do you do? I work in Imakasa company. In Santa Ana, right? Yeah, it's in Santa Ana. It's very close. Yeah, that is true, man. It's nice. Is it dangerous around there? I think the whole country is the same, you know. But you never had a problem there? No, I've never had a problem. Very good. Very good. It's your time to ask. Okay. This is a tricky. How much do you earn, teacher? Well, to be honest with you, this is teaching English classes for me is like a hobby. It's because I like it. But I don't work as a teacher. I work in a call center in Google. Yeah. So the answer for that one is, it's difficult because I have two salaries, right? Yeah, but that is good. That is good, and I really like to teach. That's why I do that. I really like to be here with you. Okay, let me ask you another question. Let's see. Which sports do you like? I like soccer, but I don't practice. Okay, very good. I am a little bit lazy. Okay, very good. Okay, see you around, Wilmer. Okay, see you, teacher. Very good. Me gustó, muy fluido. Vamos a hablar ahora con Ronald.
Hey, teacher, good work. Hello, how are you? Hello, I'm fine. I'm okay. Fine, teacher. Perfect. And where are you from? Where are you from? I work in Ironman. Okay, very good. And how is your job? How is your job? My work is of repair, airborne. And do you like your job? Yeah, I mean. Good, perfect. Le toca preguntarme a usted. And where are you from, teacher? I'm from El Salvador, in Santa Ana. Okay. Do you, go ahead. Siga preguntando. Quiero ver, ya me ocurrirá. Okay. Do you practice? ¿Cómo se dice cuánto? ¿Cuánto tiene? ¿Cómo se dice cuánto tiene de enseñar inglés? Ah, okay, that is a good question. How long? Sería, how long do you teach English? Así lo podemos poner por ahora. How long do you teach English? How long, ¿qué? How long do you teach English? How long do you teach English? English. Uh-huh. Let me think, it's around 10 years, I guess. What? Around 10 years. 10 years? Yeah. Yeah, 10 years. Yeah. Yeah. Do you like other languages different than English? No. Only English? Only English. Okay, very good. Do you like your work? I like my job. It's difficult, but it's nice. Okay. And do you teach raining in Santana? I'm sorry, will you please repeat? Do you this rain in Santana? Maybe it's raining. Is it raining in Santana? No, right now it's not raining. Okay, perfect. See you around. Yeah. Okay, ahora vamos a platicar con Delmi Janet. Good evening, teacher. Good evening. How are you? So. Okay. And you? I'm very well. Very nice. A little bit tired, but I'm fine. And what's your favorite color? My favorite color is blue. Ah, yeah. I remember that you told me that one before. And le toca a usted. Do you like coffee? I really like coffee, but it's not good for me. So I don't drink coffee. But I drink soy coffee. Do you know what is soy? ¿Sabe qué es soy? Es café de soya. So I drink soy coffee. Okay, and let me ask you, do you have brothers or sisters? Yes, two brothers and two sisters. Okay, and what are your brothers' names? Giovanni and Nelson. Good. And what does Nelson do? I
No entendí la pregunta. Bye, solo me dice repeat, please. Yo le repito. Repeat, please. What does Nelson do? Si recordamos, no sé, okay. Esta pregunta es de las más comunes. Cuando le preguntan, what do you do? O what does she do? O algo por el estilo, esa la respuesta es occupation, una profesión. ¿Qué hace? Entonces, cuando yo le digo, what does Nelson do? Es como que, ¿y él a qué se dedica? His dream. He's a driver. Driver. He, okay. He's driver. Okay, very good. And le toca preguntar. Do you dance? Yes, I dance. Okay. A ver. What is your favorite music? Rock and roll. Really? Do you like rock music? Yes. Me too. That is my favorite kind of music. Which bands do you like? Muchas. No sé cómo se dice en inglés. Many. Many. Example, Héroes del Silencio. Okay. Okay, good. Le toca a usted. What is your favorite? Play. Play. ¿Qué me quiso preguntar? A ver. No estoy segura. ¿Qué, cuál es su, como su juego o deporte favorito? No sé cómo. Ah, esa es una pregunta muy común. Very good. Sería, what is your favorite sport? To be honest with you, in my case, it's difficult. I mean, I like soccer. I like American football, baseball, basketball, Formula One. I see rugby. I watch almost everything. So I like a lot of sports. Okay, Demi, see you around. Bye-bye. Bye-bye. A ver, Lucía Cruz. Hello. Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. What is your favorite sport? No, like you don't like sports at all. ¿Cómo? You don't like sports? No. Okay, interesting. Good. Thank you. Le toca a usted preguntar. What time do you leave work? Well, since I have two jobs, the first one I finish at six something. And this one I finish, well, to be honest with you, I finish sometimes at midnight, at 12. Okay. What time do you practice English?
Repeat, please. Yeah. What time do you practice English? Me pregunta cómo practico inglés. No, como cuando le digo what time, sería a qué hora practica inglés. I practice English good night. At night. After the class. Okay, perfect. Good. Le toca a usted. Permítame que se vino la lluvia y me escucho. Ok. Me toca. Travel to San Salvador. Yes, before the pandemic, I traveled to San Salvador every day from Monday to Friday. Now I work from home. It's much better. Okay, Lucia. Bye bye. See you around. Okay, Ana Isabel. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, you? I'm very well. And what do you do? I am an internal auditor. So you really like numbers? Yes, and the process improved. Okay. Very good. Let's talk ghosted. It's your time. What things do you like to do? Well, I like to listen to music a lot. I like to play. I play the guitar. I play instruments. I like to read. I don't have much time to read, but I really like it. I like to watch TV, movies, TV shows, things like that. Probably that is what I really like the most. Awesome. What about you? What do you like to do? I like the exercise. Okay. Cooking. Okay. Probably watching movies and some TV shows. Very good. Yeah. Where do you exercise? After my job. But where? I'm in my home. I have a little gym in my home. Perfect, that is good. Your turn. Where are you from? I am from El Salvador, here in Santa Ana. What do you like from Santa Ana? Well, I like that there is not much traffic. There is not a lot of pollution. It's calm, relaxed. And there are places where you can go eat, relax as well, go shopping. So it's very balanced. I like that. Which places do you recommend for a tourist trip? Well, here in the city, probably downtown. Then downtown, you can go to the cathedral, or you can go to the theater. Those are very famous. For eating, you can go to Simmerdown. That is from here. You can go also to Inajamin. That is a place for pizzas and things like that. What else? Let me think. There are many places nowadays that are small places. For example, there is a place where you can get a mix like shrimps with beer. It's kind of interesting. It's good. Okay. Okay. Nice. And what kind of movies do you like? I like comic movies. Okay. Comedies. Comedies, yes. And do you have a favorite movie?
I had a lot of. Okay. Probably all the films making for Adam Sandler are one of my favorite. Yeah, those are very good. Okay, Anisabel, thank you. See you around. A ver, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de dar la vuelta. Silvia, Patricia. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm very well. What's your teacher. Favorite? Go ahead. What's your name? That is a very good question. That is a good question. Well, it's Eric. Eric. Yeah, that's me. Okay, sí, porque ahí solo sale inglés corporativo. Y no se sabe. Mire, don inglés así. Okay, what is your favorite food? My favorite food is Chinese food. Really? And do you cook Chinese food? No. No. Well, you know, I can cook. Have you seen those little meat with soy sauce and with broccoli and things like that? I can cook that one. It's very easy. Chow mein is not that easy, but it's good. But yeah, I'm hungry. Teacher, do you have any pet? Yes, I have a cat. He's very hungry. He wants to eat all the time. And do you have pets? No. You don't like have. But you don't like? No. No. Okay. No. Good. Okay, your time. Your turn. Do you cook? I cook. I really like to cook. And yeah, it's very good for me. Okay, Silvia. See you around. Bye, teacher. Bye. A ver, me faltan varios, ¿verdad? Juan Josué. Si no, mañana no te quitamos. No, pero Juan José creo que no se le escuchaba, ¿verdad? Sí, es cierto. A ver, ¿quién más me falta? Roxana, Nora también, ¿verdad? Y nada más. Sí, creo que ahí está. Vamos, a ver, rapidín. Roxana. Hello. Hello, how are you? Fine. How are you? What's your favorite color? Yellow. Yellow, okay. Yes. Le toca preguntar a usted. What is favorite food? I like meat, seafood, some soups. I really like soups. What time do you practice English? Night. At night, okay, very good. Le toca preguntar. Anything, cualquier, se puede repetir. Aquí el asunto es practicar, ¿verdad? Quiero ver. Where is your favorite deporte? ¿Cómo se dice? Sport. Sport. Well, I like a lot of sports. I like soccer. I like baseball. I like basketball. I like
Formula One. I can watch rugby, things like that. Yeah, a lot. Wow. Okay. Thank you, Roxana. See you around. Thank you. Y ahora sí, Nora, para terminar. Creo que sí, ya no me falta más nadie, ¿verdad? Okay. Hello. Hello, teacher. How are you? Yo falté. Oh. Very well, thank you. Okay. Do you cook? I cook yes, teacher. Okay. Which food do you cook that you believe that everybody likes? Please repeat. Okay. Which food do you cook that you believe that everybody likes a lot? Like. Le vamos a ayudar. Le estaba preguntando, cuando le dije, which food es cuál comida, ¿verdad? Do you cook? Sería que usted cocina. Do you believe, usted cree, that everybody likes, que a todos les gusta? Do you say in English pasta? Pasta? Mm-hmm. It's pasta, yeah. Okay. Oh, that is it. Good. Nice. Ahora mí. Dele. What is your favorite food? I like meats a lot. Seafood. I like soups. Mora soup is one of my favorite. I have to eat that. And pata soup. That is something that I really like. let's see. What's your daughter's name? Dory. What's your daughter's name? Do you know what is daughter? No. Su hija. ¿Cuál es el nombre de su hija? Ah. Tengo dos tichas. Okay, I didn't know that. Una se llama Nicole, Alejandra Nicole. And the y other? La otra se llama Valerie Elizabeth. Okay, thank you very much. Okay, we're going to stop. Vamos a parar porque no tenemos ya mucho tiempo y vamos a pasar lista. Y de ahí se va a quedar Delmi y Jeanette. Okay, let's see. Okay, Ana Isabel Asensio. Sam. Angélica Beatriz Mejía. César Romeo Magaña. Presente. David Josué Alfaro. Delmi Janet Rivas. Present. Elvin Alexander Alvarado. Present. José Daniel Meneses. Present. José David Fuentes. Josué Isaac Gómez. Juan Josué Morales. Así está, ¿verdad? Sí recuerdo. Juan Ricardo Medemo. También, ¿verdad? Lucía Yamilet Cruz. Presente. Oh, good. Mabel Cindy Castaneda. Dora Lizette Esquivel. Present, teacher. Okay. Norma Eugenia Fernández. Ronald Alexis Gómez. Present, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez. Present. Sandra Leticia Quintanilla. Teacher. Okay. Ella me mandó un mensaje que dice que no puede entrar a la aplicación. Okay. No problem, aquí le ponemos.
Silvia, Patricia, Osorio. Present. Good. And Wilmer, Fabricio Morales. A la cosa, presente. Ok, very good. Para mañana, déjeme ver la... Vale, para mañana sí creo que la vamos a ver. Porque rapidín. Para mañana tenemos, bueno, para ahora en la noche, ¿verdad? Tenemos que hacer la tarea 12. Este es con cajita. Recuérdense que cuando tenemos que escribir, si va un espacio de más, si no ponemos el símbolo de pregunta, si no va la mayúscula como tiene que ir, no se la va a poner buena. So please, 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 be careful on that. Son solamente 5, ¿verdad? Que hay que ordenarlas. Nada más. Igual voy a poner un post para que ustedes vayan viendo y poniendo ahí lo que, de acuerdo a lo que yo voy poniendo, ¿ok? Do you have any questions before we finish? No, teacher. Ok, so see you tomorrow. Recuerden el deber de hacer las 5 preguntitas para mañana, ¿verdad? And have a good night. Night, teacher. Night. See you tomorrow. See you. Night. Hey, teacher. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, todos. Good night. Good day. Hello, tell me, how are you? Hello. Hi, fine. Oh, nice. Bueno, la primera pregunta siempre es, ¿cómo has sentido las clases? ¿Has sentido que vamos bien? ¿Tiene alguna pregunta? Pues eso estaba revisando yo ahorita en mi cuaderno, a ver qué dudas tengo. Okay. Pero siento que es más como de lógica, ver de qué se está hablando. Y más que todo aprenderse el orden de las cosas, como usted dijo, ¿qué va antes de qué para tenga sentido de qué estamos hablando? Very good. Solo, más que todo, como asesorarme sobre si deberíamos de qué, aprender unos más verbos o cómo ampliar más el inglés, más que todo, o sea, ¿cómo puedo hacer para ampliar más el conocimiento? Pues hay varias maneras. En el nivel en el que estamos, creería yo que lo primero es entender la gramática. Son dos cosas bien importantes en el nivel básico. La primera es entender la gramática, la estructura, cómo yo voy a usar las cosas. Para eso usted lo puede hacer de varias maneras. Puede escribir oraciones, preguntas, respuestas, si quiere me las mande y las revisamos. También puede ir a internet y buscar ejercicios. Usted pone ejercicios con do y does. Y ahí le va a tirar los ejercicios, las preguntas negativas con el presente simple. Y lo bonito de los ejercicios online es que usted lo hace y en el momento le dice que sí o que no está bien, ¿verdad? Y ya usted analiza, esta está mala, ¿por qué, verdad? Y si tiene preguntas, entonces me las envía. La otra cosa que hay que hacer es aumentar el vocabulario. Ahí sí sería de aprenderse verbos, aprenderse, por eso yo les traigo a veces vocabulario, ¿verdad? Aprenderse qué es esto y empezar a usarlo. O sea, cuando hablamos ya tenemos que implementar esas situaciones, eso que medio me aprendí. El inglés es una cuestión de práctica. Si usted practica, no solo aquí en la clase, sino pues cuando tenga chance, yo sé que el trabajo, ¿verdad? Hay muchas situaciones. Sí. Pero, hasta soñando esto. Pero ya sueñan en inglés, imagínense. That's good. Ahora, ¿tiene algún tema, algo que le haya quedado alguna duda o que quiere que le repita cómo es la explicación? Pues, quiero ver. Me confunde un poco el uso del go y del how. Ah, muy bien. Quiero confundirlo. Vaya, vamos a ver primero la pronunciación. Who, esa es quién. La que empieza con W, who. Y el otro es how. ¿Verdad?
Si se ve, se parece la escritura, quizás por eso nos confundimos, pero la pronunciación, una es who y la otra es how. Solo acuérdese de how are you. Ese es how, ¿verdad? Ahora, el uso. Who va a ser para cuando preguntamos acerca de personas. Cualquier persona. O sea, si quiere preguntar quién, entonces usamos who. ¿Quién es ella? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es el que me trajo la pizza? Bueno, eso empezó con pizza. Cosas así, ¿verdad? Who. ¿Quién? Eso sería. How es un poco más complicado. Porque how va a depender de lo que queremos preguntar. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Pero si yo le pregunto, how do you cook? Ya es como un proceso. ¿Cómo se cocina? Si usted recuerda, vimos unos que iban por ahí con how, que era como how long. How long does it take? Sí. ¿Cuánto tiempo se toma? Entonces, ahí es donde a veces se hace un poco complejo, pero por eso yo se los enseñé todos, pero ahorita no los vamos a usar todos. O sea, acuérdense de how como un proceso. Cuando yo pregunto cómo se hace algo. Por ejemplo, si yo le digo, how do you cook lasaña? Entonces, ahí yo estoy preguntando cómo se cocina. Y ya serían los pasos. La respuesta serían los pasos. Entonces, esa sería quizá la diferencia en cuanto a luz y en la pronunciación. Pero no sé si le queda claro o tiene alguna otra duda en eso. Sí, ahora sí. Sí, sí. Good, good. Ya está claro. ¿Tiene alguna otra pregunta en algún otro tema? ¿Alguna otra cosa que quiere que le ayude yo a clarificar? Todo ese. Todo ok, no. Very good. Tenemos un par de minutos, podríamos practicar si le parece. Bye. Hello. Sí. How are you? I'm fine. No me escucha. Hello. Me escucha. Yo sí le escucho. ¿Me escucha usted? Allá a lo lejos. Qué raro. Es que está lloviendo acá. Ah, quizá por eso. Sí, porque yo sí le escucho. Very, very nice. Ok. Hagamos preguntas. Las preguntas creo que es ahorita el topic fuerte. Si yo quiero preguntar, ¿qué haces? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cómo lo preguntaría? ¿Cuál es? How is your occupation? Sería what. What is your occupation? What? ¿Por qué usamos what? Porque es general. Le puedo decir cualquier cosa. Y no estamos hablando de lugar, ni de tiempo, ni de personas. En general, what. ¿Ok? También recuerde que podemos usar la otra, que es bien común. What do you do? Esas preguntas son básicas y muy comunes. What do you do? Es profesión. ¿Y usted qué hace? Ya me dice, I'm a student, I work de esto, cualquier cosa. Las otras preguntas que son muy comunes son, what's your favorite color? Where do you live? Where are you from? What's your favorite sport? What's your favorite food? Esas son básicas, muy, muy básicas. Solo sería de que piense cómo son las estructuras y de practicar, como le digo. Igual, trate y si necesita que le revise algo, pues estamos a la otra. Bye, está bien. Ok, I guess we're gonna finish. Vamos a terminar entonces. Estas sesiones son una para cada persona y somos 20 estudiantes, pero hay algunos que ya no vienen, ¿verdad? O no se conectan, o si no viene ese día, la persona que le toca, yo siempre pregunto, vaya, ¿quién quiere, verdad? Y el primero que me diga, yo quiero practicar o quiero que me explique algo, pues ya se queda los 10 minutos y hacemos el 101. Bye. Está bien. Ok, Jeremy, it was a pleasure. Have a wonderful night. See you tomorrow. Goodbye. Goodbye.